Nosotros como Corriente Sindical Freddy Valdés, en conjunto con el Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel Felabel, en vista de que el señor presidente Danilo Medina, lejos de favorecer la Universidad del Pueblo, lo que hace es que favorece las universidades privadas, una situación de que nosotros vemos como que es de malquerencia para la UAS. Hemos decidido, nosotros como grupos en conjunto, no comenzar, sino intensificar la lucha sin tregua por la entrega de los terrenos que alojan las oficinas de agricultura para la UAS, y no vamos a esperar a que el semestre, a que otro. Nosotros los queremos las entreguen en los próximos días, porque esos terrenos, nosotros, el pueblo está claro, la prensa está clara, verdaderamente, de que la UAS necesita un multiuso, necesita más aulas, necesita terreno. Y esos terrenos ahí no están haciendo nada, y nosotros lo estamos exigiendo. Y vamos a intensificar la lucha, repito. Nosotros queremos la entrega en los próximos días, de lo contrario, no vamos a mirar que hay pandemia, ni que hay otras cosas, ni mucho menos, vamos para la calle. Que se entreguen los terrenos de agricultura en los próximos días, de lo contrario, la Corriente Freddy Valdés y el Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel Felabel, pues vamos a erradicarle la lucha.